¿Estamos con nota? Bueno, Pablo, felicitaciones. Juan Carlos decía, primer título de respeto en Nacional. Bueno, gracias. Sí, contento, contento porque teníamos que ganar, que era importante jugar una final, la primera final y ganarla. Y bueno, se ganó un partido complicado como sabíamos que iba a ser, ¿no? ¿Te acordás las primeras fechas cuando no se daban los resultados y se cuestionaba si habrá que esperar el funcionamiento y esperar a los técnicos para que ese funcionamiento se dé? Sí, ni hablar que uno mira hacia atrás y uno empieza a valorar todo el apoyo de los dirigentes, de los jugadores, ni hablar que la hinchada que siempre apoyó. Y bueno, hoy creo que es un premio importante, pero también somos conscientes que ya tenemos que jugar el sábado, que arranca la clausura y que tenemos que dejar todo para ganar la clausura. ¿Este Nacional tiene una identidad? ¿Juega lo que vos querés? Sí, intentamos hacer lo que por momentos se ve, por momentos no sale, por momentos no, los rivales juegan. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Después ellos, como era obvio, arriesgaron más, nosotros tomamos alguna precaución. Y dentro de alguna situación que tuvieron ellos, creo que no pasamos zozobra y fuimos justo vencedores, ¿no? Un primer tiempo intenso, de ida y vuelta, lastimaron en esas salidas rápidas. Sí, sí, ellos también arriesgaron. Se hizo un partido abierto. Después, bueno, segundo ya nosotros, como era lógico, jugar una final y no poder haber en ese primer tiempo plasmar, creo que merecimos algún gol más. Tomamos precauciones, habíamos descansado un día y medio menos que el rival. Creo que un poco lo sentimos sobre el final, pero el equipo defendió y la ventaja creo que sacamos el primer tiempo la plasmamos defendiendo bien el segundo tiempo. El entorno puede decir que con este nivel de Nacional sale campeón y no llegó Suárez. Ahora con Suárez tiene que ganar caminando. Es una especie de presión. No, mochila. Esto es durísimo, esto es muy duro. Esto es durísimo. Hoy Liverpool es un muy buen equipo. Lo demostró. Y hay muy buenos equipos también en el campeonato. No. Somos conscientes que viene una segunda etapa muy complicada. Tenemos la diferencia con el resto, que es lindo lo que nos pasa, ¿no? Jugar hoy, por ejemplo, esta final entre semana, después jugar la Sudamericana, que hemos avanzado, pero eso también creo que es una dificultad que tenemos, que tenemos que sortearla a través del plantel y tratar de dosificar esfuerzo para poder ser competitivo en todos los frentes. Gracias, Pablo. Felicitaciones. Preguntale por Ocampo, a ver si pasó algo. Dame un segundito. ¿Sabés qué pasó con Ocampo? ¿Que estaba emocionado? No, la verdad que no sé. No. Era Pablo Repetto, técnico campeón y ganador del torneo intermedio.